¿Cómo está mi niña? Vete de aquí. No irá a morirse, ¿verdad? Fuera de aquí. Fuera de mi vista. Vete, vete. Ay, Dios mío. Dios mío, ayúdame. Amor mío, mi pequeña, ¿por qué no despiertas? ¿Por qué no abres los ojos? Hija mía, hija mía. Tío, Susana, la muchacha del doctor está abajo. Por favor, dile que pase. Susana, pasa. El tío te llama. Buenos días. ¿Qué es lo que ha dicho el doctor? Me ha dicho que venga y que le diga a su reverencia que él no sabe de ningún remedio que pueda curar a su hija. Que siga buscando alguna medicina, algún remedio. Que busque en los libros. Anda, se ha pasado estudiando toda la noche. También me ha dicho que hay que buscar la causa en algo sobrenatural. ¡No! No es posible. No puede haber ninguna causa sobrenatural. Vuelve a tu casa, muchacha, y dile al doctor de mi parte que he mandado que venga el reverendo Beverly para demostrar a todos que nada hay de sobrenatural. Y que siga buscando alguna medicina, algún remedio. Que busquen sus libros. Sí, reverencia. Así mismo se lo diré. No hagas ningún comentario con la gente del pueblo. Y no digas si hemos hablado de cosas sobrenaturales o no. Está bien, señor. Rezaré para que Betty se ponga buena. Tío, en el pueblo no se habla más que de las brujas y de encantamientos. Abajo el zaguán está lleno de gente. ¿Por qué no bajas y les hablas? Yo me quedo cuidando a Betty. ¿Y qué quieres que les diga? Que he visto a mi hija y a mi sobrina bailando en el bosque. Igual que si fueran paganos. Sí, tío. Puedes decirles que nos has visto bailar, que hemos confesado y que estamos dispuestas a recibir el castigo que merecemos, incluso a ser azotadas. Pero la gente habla de brujerías y Betty no está embrujada. Bien. Yo no puedo mostrarme ante esas gentes sin que antes tú me digas la verdad de todo lo que ha ocurrido en el bosque. ¿Me oyes? Necesito que me digas la verdad. Necesito saber qué le habéis hecho a Betty. Nada, tío. Te juro que no le hemos hecho nada. Estábamos bailando. De pronto apareciste tú. Betty se asustó y perdió el conocimiento y cayó desmayada. Eso es todo. Escúchame, hija. El castigo que hayáis de recibir vendrá en su momento. Pero antes yo necesito saber si estabais conjurando a los espíritus. Eso es lo que necesito que me digas. Tengo enemigos en el pueblo. Y si lo que se dice por ahí es cierto, sería mi ruina, mi descrédito. Nunca hemos conjurado a los espíritus, tío. Abigail, escúchame. En estos momentos, cuanto más necesito de mi prestigio, se descubre que en mi misma casa, en mi misma familia, se practica la obscenidad. Y que el bosque ha sido escenario de las peores abominaciones. Estábamos jugando, tío. Te juro que te digo la verdad. ¿Y a eso le llamas tú jugar? Entonces, ¿por qué está inmóvil? Como una muerta desde anoche. Miguel, si hay algo que todavía no me has dicho y que puede ayudar al doctor a sacar a Betty del letargo en que ha caído, dímelo. Yo, con mis propios ojos, he visto a Tituba, que estaba agitando los brazos sobre el fuego que teníais encendido. ¿Qué es lo que estaba haciendo? También la oí murmurar unas palabras que no pude comprender. ¿Qué es lo que decía? Cantaba canciones de las Islas Barbadas, de su tierra. Cantaba mientras nosotras bailábamos alrededor del fuego. Tampoco quiero ni acordarme de lo que vi, si se llegase a saber.
Abigail, cuando yo llegué, había un vestido en el suelo. ¿Un vestido? Sí. Me cuesta decirlo. Había un vestido en el suelo. Y hasta me pareció ver a alguien que corría desnudo a refugiarse entre los árboles. No, nadie había desnudo allí. Te equivocaste, tío. No pudiste verlo. Te digo que lo vi. Abigail, Abigail, dime la verdad. Quiero la verdad. ¿Me oyes? Te la pido por la salvación de mi ministerio y para que pueda salvar también la vida de mi hija, que es muy posible que esté en peligro de perderla. Sea cual fuere la abominación que hayáis cometido, necesito saberla para poder defenderme y defenderos cuando salga y me presente delante de todas esas gentes. Te lo he contado todo, tío. Te juro que te lo he contado todo. Eres mi sobrina. Te he dado una casa, te he vestido, te he dado de comer. A cambio de todo eso, te pido que me digas... Abigail, tu reputación, tu buen nombre en el pueblo, está fuera de todo comentario, de toda murmuración. ¿Por qué me preguntáis eso, tío? Mi nombre está limpio. Nadie puede murmurar de mí. ¿Estás segura de no haberme ocultado ninguno de los motivos por los que te despidieron de la casa de los Proctor? He oído que la mujer de Proctor había dejado de ir a los oficios porque decía que no quería encontrarse en la iglesia con cierta persona que era indigna de pisar un lugar sagrado. ¿A quién crees tú que podía referirse? Es posible que se refiriese a mí. Yo entré en su casa para trabajar, no para ser una esclava. Está amargada, es una mentirosa repugnante. Es posible. Lo que me extraña es que va a hacer 7 meses que saliste de aquella casa... Y que en todo ese tiempo no te hayan llamado para que sirvas en otra. Porque no quieren gente que sirva, gente que trabaje. Porque lo que buscan son esclavos. Que se vayan a buscarlos a las Barbadas. Yo soy blanca, blanca. No quiero ser esclava de nadie. ¿Y usted, tío, qué pretende ahora? Echándome en cara la comida y el techo que me da. Es que le estorbo. No. No. Nadie puede decir nada de mí en el pueblo. Mi honra está limpia. Y esa mujer es una calumniadora. No se puede pasar. No estoy para nadie. Adelante, adelante, amiga mía. Y ya sé todo, todo. Una verdadera maravilla. ¿Qué? Una tentación del mismísimo diablo. Nada de eso, señora, nada de eso. Es sencillamente que... Ay, dígame, dígame, ¿volo muy alto? ¿A qué altura? ¿A qué altura ha volado? Si aquí nadie ha volado, señora. Le aseguro a usted que... No tiene usted que asegurarme nada. Lo sé todo, todo. El señor Collins la vio volar por encima del granero de su casa. Y luego la vio posarse lo mismo que si fuera un pájaro. En el nombre de Dios, señora Pullman, mi hija nunca... Buenos días, Tomás Pullman. Buenos días. Es curioso. Muy curioso. ¿El qué? Esta tiene los ojos cerrados. ¿Te has fijado, Ana? ¿Qué tiene eso que ver? La nuestra los tiene abiertos. ¿Está enferma, Ruth? A eso llama vuestra reverencia estar enfermo. El demonio con su aliento produce algo más que una enfermedad. Por favor, se lo pido, señora. ¿Qué es lo que le pasa a Ruth? Todavía no se ha despertado. Sigue durmiendo. Pero tiene los ojos abiertos. Y anda. No puede ver, ni oír. Tampoco puede comer. Está sin alma. Le han robado el alma. Se dice que ha mandado usted llamar al reverendo Beverly. ¿Es cierto? Sí. Como medida de precaución. Tiene más... más confianza que yo en estas cuestiones en las que interviene el diablo. Es verdad. Él fue el que encontró una bruja el año pasado. Eso no es completamente cierto. ¡Se cree! Que pudiera ser una bruja, pero no ha podido confirmarse. Además, este caso, el caso nuestro, es completamente diferente. Aquí no podemos hablar de embrujamiento. ¿Que no? Mire, mire, señor. Tomás. Tomás, por favor. Estoy seguro que nada tienen que ver las brujas en todo esto. Y tú, Tomás, no querrás que caiga sobre mí esa desgracia terrible... No hablemos más de embrujamiento ni de nada que se le parezca. Esto significaría para mí tener que abandonar el pueblo y caería sobre mi cabeza la más horrible de las calumnias. Yo lo siento, señor.
Y me hago cargo de lo que vuestra reverencia dice, pero aunque sea muy grave para usted, lo cierto es que estamos rodeados por una invasión de espíritus malignos que desean vengarse de algo que no sabemos y... Y estas son sus víctimas. ¡Tomás! Tomás. Ana. Ana, dile al reverendo Parris lo que has tenido que hacer. He tenido 8 hijos. 7 se me han muerto sin haber podido siquiera llegar a bautizarlos. Nacían sanos, fuertes, y la misma noche que nacían, se iban consumiendo, marchitándose hasta que morían entre mis brazos. A nadie dije nunca cuáles eran mis sospechas, pero he visto a mi única hija, la única que me queda, ir cambiando día a día, irse arrugando poco a poco, como si una boca le fuese sorbiendo la vida. Por eso se la llevé a Tituba, para que la viera. ¿Y por qué tenía que verla a Tituba? Porque Tituba sabe cómo se les habla a los muertos. ¡Por Dios, Ana! Conjurar a los muertos es un pecado horrendo. ¡Que caiga sobre mí ese pecado! Pero ella era la única que podía revelarme el secreto de quién era el ser que había asesinado a mis pequeños. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Mis hijos morían asesinados. Prueba de ello es que anoche los espíritus rondaron tan cerca de mi Ruth que la dejaron sin habla. ¿Qué poder, si no es el del infierno, es capaz de hacer enmudecer a un niño? ¿Por qué os obstináis en no comprenderlo? Entre las sombras nos rodea una bruja asesina. Está entre nosotros, oculta. ¿Creéis que es el momento ahora de preocuparos de vuestros enemigos particulares? Entonces, ¿es cierto que anoche estabais conjurando a los espíritus? No, yo no era. Tituba y Ruth. Este es el pago que das a todo lo que he hecho por ti. Esto es mi ruina. Mi ruina. ¿Por qué ha de ser su ruina? Esto le servirá para afianzarse entre nosotros. Salga y diga claramente que existe, en efecto, un hechizo, un embrujamiento. Y en mi casa, en mi propia casa, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de todos los míos? Perdón, vine a ver cómo estaba Betty. ¿Por qué te has movido de casa? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Cómo está la niña? Acaba de llegar su abuela. Yo creo que está mejor. Ha estornudado. Eso es un buen síntoma. Fue un estornudo tremendo. Otro igual y o se pone buena y se le salen los demonios del cuerpo, o revienta. Por favor. Quiero estar solo ahora. Necesito rezar. Tío, os habéis pasado rezando toda la noche. ¿Por qué no bajáis y...? No. Necesito esperar al reverendo Beverly. Por favor, necesito estar solo. Lo mejor que puede hacer es declarar de una vez la guerra al diablo. Baje. Hable a esa gente que está sedienta de su palabra. Rece con ellos. Y ellos rezarán con usted. Está bien. Cantaremos un salmo. Pero que nadie hable de embrujamientos ni de hechicerías. Desconocemos las verdaderas causas que han provocado este caso. Debemos esperar. Tener paciencia. ¿Cómo está Ruth? Está hechizada. Desde anoche anda por la casa con los ojos abiertos, pero parece una muerta. ¡Betty! ¡Betty! ¡Betty, despierta! ¡Despierta! ¡Basta de fingir! ¿Has probado a darle una bofetada? Yo le he pegado a Ruth y se ha despertado un momento. Déjame que pruebe. No, no, déjala. Ya volverá en sí ella sola. Escucha, si te preguntan, diles que estábamos bailando alrededor del fuego. Yo ya lo he dicho. ¿Y qué más les digo? Mi tío sabe que Tituba estaba conjurando a los hermanos de Ruth para que salieran de sus tumbas. ¿Y qué más? Te vio desnuda. ¿Qué será de nosotras? ¿Qué va a ser de nosotras? El pueblo entero se ha echado a la calle.
Van a creer que somos unas brujas. Esta quiere decirlo todo. Debemos confesarlo todo. Si nos toman por brujas, nos colgarán lo mismo que hicieron en Boston hace 2 años. Tenemos que decir la verdad. Y te azotarán a ti por bailar y por todo lo que has hecho. Nos azotarían a todas. No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Yo lo único que he hecho ha sido mirar. Sí, mirar es lo único que yo he hecho. Asquerosa. ¿No te da vergüenza ser tan cobarde? ¡Betty! ¡Betty! ¡Betty, despierta, despierta! No me conoces. Soy yo. ¡Abigail! Como no te despiertes, te voy a dar una paliza. Vamos, despierta. Ya estás mejor. He hablado con tu padre, se lo he contado todo. Ya no hay por qué tener miedo. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero ver a mi mamá! ¿Qué es lo que tienes, Betty? Estás enferma. Tu madre murió y está enterrada. Me iré volando hasta donde está ella. ¡Dejadme volar! ¡Dejadme volar! Te digo que se lo he contado todo a tu padre. ¡Se lo he contado todo! Has bebido sangre, Abby. Has bebido sangre. Eso no se lo has dicho. No se lo he dicho. Tú no volverás a repetirlo nunca más, ¿entiendes? Has bebido sangre, has bebido sangre. Querías hacer un encantamiento para matar a la mujer de Proctor. Querías matar a la mujer de Proctor. ¡Cállate! ¡Ay, mamá, mamá! Escúchame. Oídme bien esto que voy a deciros. Hemos bailado todas, ¿lo oís bien? Mientras Tituba conjuraba a los hermanos de Ruth. ¿Enteradas? Eso es todo lo que hemos hecho en el bosque. Pero que diga siquiera una sola palabra de todo lo demás. Que tenga cuidado conmigo. Porque en la noche más negra iré a buscarla para ajustarle las cuentas. Y sabéis que yo no miento nunca. ¡Tú deja ya de llorar! ¿Qué tiene ahora? Está muerta. Hemos hecho un pecado mortal al conjurar a los muertos. ¡Cállate ya! Ya me iba a casa. Te he prohibido que salieras de allí. Te pago para que obedezcas. Salí solo para enterarme de lo que pasa. Pues como yo te dé un bofetón, te vas a enterar de todo. Vete a casa. La señora te está esperando. Yo también me voy. Ruth me estará esperando. Buenos días, señor Proctor. Ya casi me había olvidado de todo lo fuerte que eres, Juan. ¿Qué pasa aquí? Nada, Betty, que es una tonta. En el pueblo entero no se habla más que de brujas. Lo único que ha pasado es que anoche estábamos bailando. Nos sorprendió el tío, Betty se asustó y se ha puesto mala, eso es todo. Eres muy traviesa. Te mereces unos azotes. Juan, ¿por qué no me dices algo? Una palabra, nada más. Nada tengo que decirte. Nada te puedo decir. Has venido desde tu casa al pueblo solo para ver cómo vuela esa tonta. He venido para saber en qué clase de lío se ha metido tu tío. En lo que se refiere a lo otro, quítatelo de la cabeza ya. Te estoy esperando todas las noches, Juan. Ya no volveré nunca. Nada te prometí. ¿Estás seguro? Olvida todo. Lo pasado, pasado. No te creo. Te estás burlando de mí. ¿Ya me conoces? Sí, te conozco. Me he podido olvidar aquellas noches detrás de tu casa. Cuando tus manos me buscaban en la sombra y tu aliento quemaba mi cara. ¿Para qué recordar eso? ¿Crees que no merece la pena recordarlo? Entonces, ¿por qué has venido algunas noches hasta mi ventana? Hace ya cerca de 7 meses que no salgo de mi granja. Te conozco bien. Hasta me llegaba el calor de tu deseo. Mirabas mi ventana abrasado por el recuerdo y por la soledad. ¿Vas a negármelo también? Es posible que pasara por tu calle y mirase a tu ventana. Me paso las noches sin poder dormir, Juan. Te espero siempre. Siempre me parece verte llegar en la noche. Oh, no puedo dormir. Vamos, no seas niña. No soy ninguna niña. Ven aquí. No creas que no he pensado en ti algunas veces.
Pero antes me dejaría cortar la mano derecha que volver a lo de antes. Tenemos que olvidarlo todo. Es mejor para los dos. Hay cosas que no se pueden olvidar. Hay que tener fuerza de voluntad. Parece mentira que un hombre tan fuerte como tú viva sometido a una mujer tan débil como la tuya. No te permito que hables de Isabel. Entonces, ¿por qué ella va hablando mal de mí por todo el pueblo? ¿Por qué me calumnia? Es una pobre enferma y tú lo obedeces como si fueras... No querrás que te dé un golpe, ¿verdad? Te quiero a ti, Juan. Te quiero a ti, que despertaste mi alma y pusiste luz en mi corazón. Ahora sé bien lo que es vivir en un pueblo como este, rodeada por la maledicencia, perseguida por la murmuración, ahogada por las hipocresías de los falsos creyentes. Yo no puedo seguir viviendo así. Yo sé que me quieres, sé que me quieres. ¡No te vayas, Juan! ¡No me dejes sola! ¡Ten piedad de mí! ¡Betty! ¿Qué le pasa? ¡Calla, muchacha, de una vez! ¿Qué estáis haciendo? ¡Betty! ¡Betty! Oye, que cantaba y empezó a gritar. El efecto de los celos. Eso ha sido. No pueden soportar oír el nombre del señor. Que Dios no lo oiga. Mercy, corre a buscar al doctor. Dile lo que ocurre. Ya lo decía yo. No pueden oír pronunciar el nombre de Jesús. Pues bien. Fíjese, se da cuenta. Y a mi madre me duda. Cuando no pueden ni oír el nombre del Señor. Rebeca, véala. Estoy perdido. Parece que está muy enferma. Por favor, Corey, que se quiera. Pero si no me he movido. Todavía no he abierto la boca. Me han dicho que vuela. Es cierto, quiere estarse quieto. ¿Cómo la ha conseguido? Díganoslo. ¿Qué ha hecho para calmarla, señor? Por favor, señora Nurse, ¿por qué no va a ver a nuestra hija para ver si puede despertarla? No se impaciente. Ya se despertará. Todos tienen que tener paciencia. Tengo 11 hijos y 20 nietos. He criado a todos mis hijos y he visto crecer a todos mis nietos. Y todos han sido muy traviesos. Y solo hay una manera de soportar sus travesuras. Y es con mucha paciencia. Despertará cuando se haya cansado de dormir. Tiene razón. Yo creo lo mismo. Pero es que ahora no se trata de ningún juego de niños. Nuestra hija está muy grave. No quiere comer. Ya comerá cuando tenga hambre. Espero que no insistirá usted que se busque en espíritus. Algo he oído por ahí respecto a eso. Se ha extendido la idea por el pueblo de que el diablo se halla entre nosotros y quiero demostrar a todos los feligreses de mi parroquia que están equivocados. Pues salga usted ahora mismo y dígaselo. Dígales que están equivocados. Además, ¿usted no ha consultado a sus feligreses si debía venir el reverendo Beverly, ministro de otra feligresía ajena a este pueblo, a mirar si hay o no diablos en Salem? El reverendo Beverly no viene a Salem a ver si hay diablos. Viene a averiguar la causa del por qué mueren nuestros hijos. El que se les hayan muerto sus hijos no quiere decir que se estén muriendo todos los niños de Salem. ¿Se decidió esta cuestión en consejo? Estamos hartos de reuniones. Es que no es posible tomar ninguna decisión sin que los tengamos que reunir en consejo. De lo que todos estamos hartos. Vamos, es de... vamos, Juan. Un poco de calma. Reverendo Parris, mi opinión es que el señor Beverly debe volverse a su feligresía en cuanto llegue. Su presencia en este pueblo sería motivo de discordias y estamos muy necesitados de paz. Yo insisto en que sea el médico el que se ocupe de este caso. Mientras tanto, recemos todos. El primero que no sabe nada de este caso es el médico. Pues él es impotente para curar la enfermedad. Dirijámonos a Dios con nuestras oraciones. Todo antes que invocar a los espíritus. Siento un terror sin nombre. Culpémonos nosotros mismos. ¿Y de qué hemos de culparnos? He tenido 9 hermanos. Los Pullman hemos poblado esta región. Yo soy padre de 8 hijos y los he visto morir uno a uno. Y
y el único que me queda está muriéndose. ¿Por qué? Mi saber no alcanza tanto. Pero yo sí quiero saberlo. El que ustedes hayan tenido muchos hijos no me consuela a mí el dolor de haber tenido que enterrar a todos los míos. Tiene que haber un motivo. Y eso es lo que yo quiero saber. Lo que nosotros queremos saber. ¿Está claro? Sí. Y por este motivo queremos que en cuanto venga el reverendo Beverly, se proceda a buscar todo rastro de brujas. Usted no es quien para dar órdenes al señor Parris. Reverendo Parris fue elegido por votación. No sabía yo que se interesase usted tanto por nuestra comunidad. Desde que acabó el invierno no le hemos visto asistir a ninguno de los oficios del sábado. Vivo muy lejos del pueblo para venir desde mi granja a oír predicar al reverendo Parris sobre las penas del infierno y sobre la condenación eterna. Y tenga usted en cuenta, por si no lo sabía, que otros muchos han dejado de venir a la iglesia por la misma causa. Hace ya tiempo que en sus sermones no se oye para nada mencionar a Dios. Medida extrema. Es posible que tenga razón en eso. Muchas familias no quieren traer a sus hijos por ese motivo. Yo no predico para niños. No son ellos precisamente los que olvidan las obligaciones que el pueblo tiene para con un ministro de la iglesia protestante. ¿Y puede saberse quiénes son esos olvidadizos a que usted se refiere? La mayor parte del pueblo de Salem. Yo diría que muchos más. Cuando tomé posesión de esta parroquia, se me dijo que me proporcionarían leña suficiente para calentarme yo y los míos. Todavía, desde el principio de invierno, no hemos recibido ni una sola carga. En su sueldo se especifica que 6 libras... serán destinadas al gasto de leña, señor Parry. Esas 6 libras forman parte del total de mi salario, señor Corey. Mi sueldo ya es bastante menguado para poder apartar de él 6 libras... para calentar mi casa. Su sueldo son 60 libras más 6 para leña. Mi salario son 66 libras, señor Proctor. Y vuelvo a recordar a todos que soy un ministro de la iglesia reformada, no un charlatán de pueblo. Me gradué en el colegio de Harvard. Y por lo visto con especial inclinación por las matemáticas. Señor Corey, ¿cree usted que un hombre como yo está pagado con 60 libras al año? No estoy acostumbrado a sufrir esta pobreza. He dejado mis negocios en las Barbadas para venir a Salem a servir a Dios, no a morirme de hambre. Además, se me persigue, se critican mis sermones, se me quiere hacer la vida imposible. Señor Parris, ¿es usted el primer ministro que ha solicitado el ser propietario de esta casa? ¿Es que acaso no tengo derecho a tener un techo para vivir? Para vivir, sí, pero este techo no puede ser dado en propiedad. Es lo mismo que si quisiera usted ser propietario también de la iglesia. La última vez que le oí predicar, habló usted tanto de propiedad y de hipotecas que más que un sermón parecía una subasta. Si negáis sus derechos sagrados a un ministro del Señor, la iglesia se consumirá entre las llamas. Lo mismo que el infierno. Pero es que no es posible que habléis 2 palabras sin que mentéis el infierno. No es usted llamado a decirme cómo tengo que hablar, ni qué pensar. Creo que puedo opinar, ¿no? ¡No estamos aquí entre cuáqueros! ¡Señor Proctor! Puede usted ir y decírselo a sus amigos. ¿A mis amigos? Sé que he formado un partido contra mí en esta feligresía. No estoy ciego. ¿En contra de usted? Sí, contra él y contra toda autoridad. No lo sabía, pero ahora mismo voy a buscar en dónde está ese partido y a unirme a él. Vamos, Proctor. No ha querido decir eso. Por fin se ha delatado. Lo digo de verdad, Rebeca. No me gusta estar sometido a esta clase de autoridad. ¿Qué dices, Proctor? Le debes obediencia. Vamos, dale la mano y tengamos paz. Me voy a llevar el grano para la siembra y la leña para casa. ¿Ya lo ha oído usted? Existe un partido contrario al reverendo Parris. ¿Se viene usted para unirse a él? Vamos por ahí. Perdone usted, señor Proctor. ¿Puedo saber de dónde ha cortado usted esa leña? De mis tierras de al lado del río. Las tierras de donde ha cortado esa leña son mías. Y los árboles que hay en ellas también. ¿Suyas? Hace 5 meses que se las compré al marido de Rebeca. Que no pudo venderlas.
porque nunca fueron suyas. Todo el mundo sabe que esas tierras me pertenecen desde el tiempo de mis abuelos. Le diré, amigo, que su abuelo tenía la mala costumbre de decir que eran suyas tierras que nunca le pertenecieron. Es verdad. Una vez también quiso registrar unas tierras que eran mías, pero le dije, como hagas eso, te rompo la cabeza. Y ahí quedó la cosa. Vámonos, pronto, vamos. Te ayudaré a llevar la leña a tu casa. ¿Se me han despertado de pronto ganas de trabajar? Como yo vea que se saca ni una sola astilla de esas tierras, nos veremos las caras. Todos nos veremos las caras. También a mí me están entrando ganas de pelea. Vámonos, pronto, vamos. Por favor, ¿quieren ayudarme? Mi querido amigo, cuánto me alegra verle de nuevo. Dios mío, lo que pesan. Muy natural, están cargados de sabiduría. Ya vemos que viene usted bien preparado. Necesitamos estudiar el caso con detenimiento y profundidad si queremos descubrir las huellas de quien todos sabemos. ¿Usted no será Rebecca Nurse? Sí, yo soy. ¿Me conocía? La he adivinado por la bondad de su rostro, reflejo de su alma caritativa. Todos sabemos de sus obras de misericordia y de su gran corazón. Permítanme que le presente Tomás Pullman, su mujer. He oído hablar mucho de ustedes. Si le estábamos esperando con impaciencia, queremos que venga a nuestra casa y salve a nuestra hija. ¿También su hija está enferma? El alma parece haberse leído del cuerpo. Duerme. Y sin embargo, anda. ¿Qué le parece? Y no puede comer. No puede comer. ¿Ustedes también tienen a sus hijos enfermos? No, ellos no. Son granjeros. Juan Proctor. Este amigo nuestro no cree en la existencia de las brujas. Yo ni creo ni dejo de creer. Pues vamos, Corey. No, vete tú. Yo tengo que hacerle al reverendo unas preguntas. Por estas tierras, tiene usted fama de hombre inteligente y piadoso. Ojalá no nos defraude. Por favor, quiere ver a mi hija. Ha intentado salir por la ventana. La hemos sorprendido esta mañana agitando los brazos como si intentase volar. ¿Intentando volar? Sí, y no puede soportar que se mencione el nombre del señor. Yo creo que no hay ninguna duda de que está embrujada. Cuidado. Permitidme que os dé una breve idea sobre esta materia. La presencia del demonio es inconfundible. Se le reconoce enseguida. No puede haber equivocación posible. Por eso es necesario que antes de que yo comience a actuar, confiéis en mí plenamente. Y lo primero es saber si existen rastros de la presencia del demonio. Tenemos en usted una fe absoluta. Bien. Dígame, ¿cuándo han notado los primeros síntomas? Verá, yo sorprendí a mi sobrina y a 10 o 12 muchachas más bailando en el bosque por la noche. ¿Y usted permite que se baile? No, bailaban sin que nadie lo supiera. Permítame que le diga que Tituba, la esclava negra del reverendo Parris, estaba conjurando a los muertos. Eso nadie puede asegurarlo todavía. Yo puedo asegurarlo. Yo misma envié a mi hija. Quería saber. Quería que los espíritus de mis hijos muertos me dijeran, por medio de Tituba, quién era el ser que los había asesinado. Pero Ana, ¿has hecho eso? ¿Enviaste a tu hija para que conjurase a los muertos? Solamente Dios es quien para castigarme por eso. Pero nadie más. ¿Encuentra usted lógico y natural que haya tenido 7 hijos y los 7 se me hayan muerto el mismo día de nacer? De modo que 7 hijos. Eso mismo.
¿Qué libro es ese? En este libro se encuentra compendiado el mundo sobrenatural, el mundo invisible. Aquí se define con precisión y claridad meridiana, explicando por medio de cálculos exactos la presencia del espíritu maligno. Aquí se incluyen toda clase de espíritus familiares, lo mismo los íncubos que los súcubos, las brujas que habitan en la tierra y las que viven en el mar, las brujas del día y de la noche. Pero no hayáis temor. Voy a descubrir al espíritu maligno. Y si aparece, lo destrozaremos. O al menos le haremos huir de esta casa. No podrá causar ningún mal a la niña, ¿verdad? Nada puedo aseguraros todavía. Si es verdad que está poseída por el demonio, procuraremos arrancárselo a tiras del cuerpo hasta que la dejemos libre de sus garras. Permitidme que yo me vaya. Ya estoy muy vieja para ver estas cosas. Por Dios, Rebeca, quedaos. Os lo ruego. Dentro de un momento van a acabar todas nuestras pesadillas. Esperemos que así sea. Mientras tanto, iré a pedir a Dios por usted. ¿No querrá usted decir que yo también estoy embrujado? No. ¿Para qué voy a decirlo? ¿Empezamos o no? Fíjense bien. Si verdaderamente está poseída por el demonio, entonces seremos todos los presentes testigos de alguna maravilla. Pongan sus cinco sentidos ahora. Señor Putman, prepárese para el caso en que quisiera volar. Betty, hija mía, incorpórate. Yo te lo mando. No me gusta nada esto. ¿Es acaso que no me oyes? Soy yo, el reverendo Beverly, ministro de la Iglesia Reformada. Vengo a ayudarte. ¿No te acuerdas que ya salvé a otras dos muchachas que estaban en tu caso? ¿Cómo puede el demonio haber entrado así en mi casa? No somos gente licenciosa ni corrompida. ¿Y qué le importa al demonio el alma de un malvado, de un réprobo? Nada. En cambio, qué victoria si el alma que consigue atrapar es la de un virtuoso, de un justo. ¿Y quién mejor que un ministro de la Iglesia Reformada? ¡Qué profundidad! ¡Qué talento! Por favor, hija mía. Contesta, reverendo Beverly. ¿Te impide alguien comunicarte con nosotros? ¿Es acaso un hombre? ¿O quizás una mujer? ¿O bien un pájaro invisible? ¿O un cerdo, una rata? ¿O alguna otra bestia repugnante? ¿Te ha aconsejado a alguien que vueles? Dime, Abigail. ¿Qué clase de baile bailabas el otro día en el bosque? Uno cualquiera, no me acuerdo. A mí me pareció ver una especie de caldero en el suelo, alrededor del cual bailaban. ¿Qué había dentro? Sopa. Señor Parris, ¿se fijó usted si había dentro o alrededor algún animal extraño, repugnante? A mí me pareció que se movía algo dentro de la sopa. Saltaría dentro. Pero nosotras no lo echamos. ¿Qué es lo que dices que saltó dentro? Yo lo vi bien. Era un sapo. ¿Un sapo? Escúchame bien, Abigail. Tu prima puede estar en trance de muerte. Dime, por tu vida, ¿llamasteis o conjurasteis al demonio? ¿Sí o no? Yo no fui. Fue Tituba. ¿Tituba conjuró a Satanás? Dios mío. Desearía hablar con Tituba. ¿Quiere usted llamarla? ¿De qué forma le conjuró? No pude entenderla. Hablaba en lengua de las Islas Barbadas. ¿Sentisteis algo extraño? ¿Corrió algún viento frío? ¿Hubo algún ligero temblor de tierra? Yo no vi a ningún demonio. ¿Bebió tu prima algo del contenido del caldero? No. ¿Y tú?
Tampoco. ¿Os dijo Tituba que bebierais? Sí, pero no quisimos ninguna de las dos. ¿Por qué intentas engañarme? ¿Es que tienes pacto con Lucifer? No, señor. Yo soy una muchacha decente. Yo no he cometido ningún pecado. Esta es la que nos obligó. Esta es la que tiene la culpa. ¿Qué dices? Quería obligarnos a beber sangre. ¿Sangre? La sangre de mi hija. No era eso, señora. Era sangre de gallina. Mujer, tú has querido entregar a estas muchachas al demonio. Yo no he hecho eso. Yo nunca he tenido nada que ver con ese caballero. Entonces, ¿por qué no contesta? ¿Por qué ha enmudecido esa criatura? Yo quiero mucho a esa niña. Tú eres la que ha logrado que salga del cuerpo su espíritu. ¿Pues acaso que estás reuniendo almas para entregárselas a Satanás? También ha querido llevarse mi alma. Me hacía reír mientras estaba rezando. Venía a buscarme por las noches y me obligaba a beber sangre. Yo le juro a usted que no. Era ella la que me obligaba a hacer conjuro y preparar hechizos. No mientas. Venía a mí mientras estaba durmiendo y me obligaba a soñar cosas malas. ¿Qué dices a eso, Tituba? Algunas veces me despertaba sobresaltada y la encontraba, me encontraba yo en el pasillo completamente desnuda. Entonces la oía reír, reír en mis sueños y sentía llegar la tentación. Eso no es verdad, eso no es verdad. Tituba, yo te ordeno que despiertes a esa niña. ¡Yo te lo ordeno! No puedo hacer nada. ¡Sí que puedes! Señor. Deja su alma libre, ahora mismo. Y después, dinos cuándo has hecho pacto con Satanás. Ya le he dicho antes que yo nunca he hecho pacto con ese señor. O confiesas ahora mismo o te saco fuera para que seas azotada hasta que mueras. Hay que colgarla y no, se acabó. No quiero que me ahorquen, no quiero que me ahorquen. ¡Piedad! Yo no quería trabajar para él. ¿Para el demonio? Entonces, es que la has visto. Bien sabemos que cuando se hace pacto con el infierno, es difícil quebrantarlo. Reverencia. Yo creo que esas criaturas están embrujadas por alguien. ¿Por quién? No lo sé, porque el diablo tiene a sus órdenes infinidad de brujas. Tituba, mírame a los ojos. ¿Quieres volver a ser una buena protestante? Sí, reverencia. ¿Tú amas a estas criaturas? Sí, reverencia, y por nada del mundo quisiera que les ocurriese nada malo. ¿Amas a Dios? Con toda mi alma. Pues en el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y su eterna gloria. Y su eterna gloria. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo te conjuro para que tu alma apartada del genio del mal vuelva a la luz de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora dinos, cuando has visto al diablo, ¿iba acompañado por alguna persona? ¿Conocías tú acaso a ese acompañante? ¿Era quizás alguien del pueblo? Dinos, ¿quién era? Era Saragut. ¿La has visto alguna vez acompañada al demonio? ¡Iba con ella la señora Osburn! ¡Dilo! ¿Era un hombre? ¿O era una mujer? Yo creo que era una mujer. ¿Una mujer? ¿Estás segura? Dinos un nombre. Era de noche y no la pude distinguir. Si la has visto, dinos enseguida su nombre. Siempre iba hablando y corriendo. ¿Eran de fuera de aquí o eran brujas de Salem? Yo creo que eras de aquí, señor. Tituba, no temas confesarnos todo cuanto sabes. El diablo nada puede contra un ministro de la iglesia. Ya lo sé, señor. Has confesado y esa confesión te ha puesto del lado del Señor. Él te bendiga. Que Dios me ayude. ¿Cuántos iban acompañando al diablo? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos? Eran cuatro. Sí, cuatro. ¡Sus nombres! ¡Dinos enseguida sus nombres! Una de ellas era la señora Gut. ¿Saragut? Eso mismo me dijo. La señora Gut. Es lo que me figuraba. Es la partera y me asistió tres veces. Siempre me pareció una bruja. Todos mis hijos se consumían entre sus manos. Tituba, ten valor. Dinos el nombre de todas. ¿Cómo puedes ver sufrir a esta criatura sin que ponga remedio? Mírala, Tituba. ¡Mírala! ¿No te da lástima? Es un alma inocente, tierna, pura. Debemos protegerla. Debemos guardarla para Dios. Porque tú lo sabes, Tituba. Tú lo sabes bien, que el demonio está aguardando ahí fuera. Lo mismo que una fiera acecha un corderillo para posesionarse de su alma. Él te bendecirá por tu ayuda. Yo también quiero abrir mi corazón. Quiero ser de Dios. Quiero que me proteja Dios. Yo he bailado para el diablo. He escrito en sus libros. Pero me arrepiento y quiero volver con Jesús. Quiero postrarme a sus pies. He visto a la señora Gut con el diablo. Y a la señora Osborne también con él. ¡Y a Bright! He visto a Jacob con el diablo. Y a la señora Martha. ¡Habla! ¡Habla! Bendito y alabado sea el nombre de Dios.
He visto a Marta Venus con el diablo. Y yo a la señora Silver con el diablo. Hay que ir a llamar al alguacil. Iré yo mismo. Decidle que vaya preparando los grilletes. He visto a Alicia Barrus con el diablo. He visto a la señora Osborne con el diablo. He visto a la señora Viber con el diablo. He visto a la señora Booth con el diablo. Vistazo a las tierras de al lado del río. La linda del bosque. Entonces estarás muy cansado. Sí que lo estoy. ¿Los niños? Ya están casi dormidos. Los campos de por aquella parte están ya florecidos. Gracias a Dios. Si la cosecha es buena, pienso comprarle la ternera a Jacob. ¿Qué te parece? Bien. Si la compro es por darte gusto. Ya me lo figuro. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Pensé que te habrías acercado a Salem después de comer. ¿Y por qué había de ir a Salem? Nada se me ha perdido allí. Entonces, o es que no sabes lo que está pasando allí, o es que no quieres saberlo. No sé nada, nada en concreto. Mary Borden ha estado hoy en Salem. ¿Por qué la has dejado que fuera? ¿Sabes que se lo tenía prohibido? No pude impedírselo. Le recordé que tú se lo habías prohibido y ¿sabes lo que me contestó? Tengo que ir a Salem, señora. Formo parte del tribunal. ¿Del tribunal? ¿De qué tribunal? De un tribunal que se ha formado en Salem. Han venido 4 jueces de Boston, según me ha dicho, magistrados del alto tribunal presididos por el gobernador del estado. Está loca. No. Mary ha dicho la verdad. Jorge, que ha pasado esta mañana por aquí, me ha dicho que han metido a 14 personas en la cárcel del pueblo para que sean juzgadas por el tribunal. El gobernador ahorcará a todo aquel que no confiese. Bah, eso no puede ser. ¿Por qué van a ahorcar a 14 personas del pueblo? Tonterías. Parece como si todos estuviesen locos. El mismo Jorge me ha hablado de Abigail como si fuese una santa o una elegida de Dios para salvar al pueblo. Ella y otras muchachas han comparecido ante el tribunal y me ha dicho Jorge que la gente se aparta a su paso con devoción. A los que creen sospechosos les llevan delante de las chicas y si ellas al verles empiezan a gritar o les dan convulsiones, les meten en la cárcel y les acusan de haberlas embrujado. Pero todo eso es mentira. Yo creo que debes ir a Salem. Debes ir y decirles que es una impostora, una embustera. Eso es lo que es. Busca a Ezequiel. Él te conoce. Dile a lo que vas. ¿Te acuerdas de lo que hablaste con ella la semana pasada? Ella misma te dijo que la enfermedad que había tenido su prima no tenía nada que ver con embrujamientos ni con nada sobrenatural. Claro que no tenía nada que ver. Creo que tienes la obligación de ir y decirle todo esto al tribunal. Los jueces deben saberlo. Claro, yo también creo que deben saberlo. Lo que parece mentira es que se hayan podido creer otra cosa. Tienes que ir al pueblo. Esta misma tarde. Deja que lo piense bien. Tienes que ir y contarles todo. Ya lo sé. Te he dicho que voy a pensarlo. ¿No me has oído? Está bien. Piénsalo todo lo que quieras. Necesito pensar cómo puedo demostrarles, probarles a los jueces todo lo que Abigail me dijo. Si han decidido tomarla por una santa, la creerán a ella más que a mí. Cuando me confesó aquello, estábamos solos en su cuarto. No tengo ningún testigo. ¿Estaba solo con ella? ¿En su cuarto? Sí, nos quedamos un momento. Entonces no me has dicho la verdad. Fue solo un momento, los demás llegaron enseguida.
¿No será, Juan, que no quieres comprometer a esa muchacha? No tengo ninguna prueba contra ella. Empieces ya a imaginar. Entonces haz lo que quieras. Estoy harto de tus sospechas y de tus celos. ¿Sospechas solo? Dime, Juan, si se tratase de otra muchacha que no fuese Abigail, ¿dudarías tanto en ir a declarar en contra de ella? Escucha, Isabel. ¿Dudarías tanto en ir a decirle a los jueces que es una embaucadora, una embustera? ¡Por favor! ¡Cálmate! Tengo buenas razones para no tomar ninguna determinación sin haberla madurado antes. Digas lo que digas y pienses lo que pienses, he de reflexionar antes de ir al pueblo y acusar a Miguel de falsaria. Ten calma y confía en mí. Aquello de Abigail murió. Es posible que hayas intentado olvidarla, pero yo sé que no lo has conseguido todavía. La quieres, lo sé. Ni puedes olvidar, ni sabes perdonar. Ignoras lo que es caridad. Han pasado 7 meses de aquello. No has consentido que pueda volverte a mirar a la cara frente a frente. Y todavía cuando entro en mi casa, me siento agobiado por el peso de una culpa, acusado desde cada rincón de un delito que creo no me será perdonado jamás. Lo único que te pido es un poco de sinceridad, en bien de los dos. Más todavía. Te he confesado ya que el recuerdo de Abigail me tenía obsesionado, pero que ya he conseguido librarme de él. Y tú, en vez de ayudarme a olvidar, te has convertido en un juez implacable. Y tú no puedes ser mi juez, Isabel. ¿Por qué has ido a Salem habiéndotelo prohibido? Como vuelvas a moverte de casa sin mi permiso, te mato a latigazos. ¿Entendido? He estado toda la mañana en el proceso. ¿En el proceso? Le traigo un regalo, señora. He tenido que estar tanto tiempo sentada que me he entretenido en hacerle una muñeca. Gracias, Mary. Es muy bonita. Tenemos que amarnos los unos a los otros, sobre todo en estos momentos. Claro que tenemos que amarnos los unos a los otros. Mañana tengo intención de levantarme tempranito y limpiar y arreglar bien toda la casa. Ahora me perdonarán los amos, pero me estoy muriendo de sueño. Me voy a la cama. Mary, nos han dicho que han detenido a 14 mujeres. ¿Es eso verdad? No, señor. Hasta ahora van detenidas 39. Mary, ¿por qué lloras, hija? Van a ahorcar a la señora Osborne. ¿Ahorcarla? ¿Has dicho ahorcarla? Sí, señor. ¿Y crees que el gobernador general va a permitir semejante atrocidad? Él mismo es quien lo ha ordenado por fuerza. Y menos mal que Saragut ha confesado, sino también a ella. ¿Qué es lo que ha confesado? Que había hecho un pacto con el mismo diablo y que había escrito su nombre en el libro negro, que lo había escrito con su propia sangre y que además se había comprometido para atormentar a los cristianos hasta conseguir que todos adorasen a Lucifer por los siglos de los siglos. Pero tú les habrás dicho a los jueces que Saragut es una pobre loca, que no sabe lo que dice. Es que usted no sabe lo que ha ocurrido. En la sesión de hoy por poco nos ahoga a todas. ¿Qué quieres decir? Ha lanzado su espíritu contra nosotras. Vamos, Mary, déjate de tonterías. No son tonterías, señora. A mí ha querido matarme muchas veces. Nunca nos lo habías dicho. Ni yo misma lo sabía. ¿Cómo podía yo imaginarme que una pobre mujer, tan vieja y tan miserable, con ese aspecto de buena, dormía en las sepulturas? Pero cuando se sentó en el banquillo, muerta de miedo, sudando, yo sentí que me entraba un frío terrible, que me bajaba de la cabeza a los pies. Entonces oí una voz, y esa voz era la mía, que me decía que esa mujer había querido matarme. Fue como si de pronto me acordase de todo. ¿De qué te acordaste? Señor Proctor, esa mujer venía a menudo a pedir aquí. Cada vez que no le daba pan o algo de comer, se marchaba murmurando palabras misteriosas. Sí, tenía hambre, pobre mujer. La última vez que vino, el lunes pasado, ¿se acuerda usted, señora? Tampoco le di nada. Y estuve durante 2 días con un fuerte ardor de estómago. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Pero eso qué tiene que ver? Ya lo creo que tiene que ver. El juez Hathor le preguntó. Señora Good, díganos qué clase de maldiciones profirió usted contra esa criatura para conseguir que estuviese enferma durante 2 días consecutivos. Y ella contestó. Nada, excelencia. Le decía los mandamientos de la ley de Dios. Bien contestado, creo yo. Entonces el juez le dijo. Bien, señora.
Díganos, pues, ahora los mandamientos de la ley de Dios. Y no pudo decir ni dos. La cogió en una mentira y grande. ¿Y por eso van a colgarla? ¿Sin más pruebas? No saberse los mandamientos de la ley de Dios. ¿Le parece a usted poca prueba? Mary, te prohíbo que vuelvas al juicio. ¿Lo oyes? Lo siento, señor, pero iré todos los días. Tenemos mucho trabajo. ¿Crees que una muchacha decente y cristiana debe trabajar para que ahorquen a una pobre vieja? Lo hago en beneficio de mis semejantes. Si confiesa, ya verá usted cómo no la ahorcan. A todos los que confiesan los dejan en libertad. ¿Sabe usted una cosa terrible, señor? Sarah Cutt está encinta. ¡Qué disparate! Si tiene 60 años. El médico la ha reconocido y lo ha dicho. Ese médico está loco. Todos están locos en el pueblo. 40 años, viuda, y fíjese. Creo que al niño lo salvarán. Tenemos mucho trabajo. No te voy a enseñar a ti a trabajar. No le aguanto a usted que me pegue. Mary, prométeme que no saldrás de casa. Señora, el diablo anda suelto por Salem y tenemos que descubrir el sitio donde se esconde. Yo te voy a sacar a ti el diablo del cuerpo a latigazos. Acabo de salvarle la vida y así quiere pagármelo. He sido acusada, ¿verdad? En la sesión de mediodía. Pero yo les he dicho a los jueces que no había notado en usted nada sospechoso. Y como saben que vivo aquí, los jueces no han insistido más. ¿Y quién me ha denunciado? La ley me prohíbe decir su nombre. Ahora que ya sabe la importancia que tengo, supongo que no volverá usted a pegarme más. Ni pegarme, ni burlarse. Y desde ahora, un poco más de respeto. Vete a acostar. Buenas noches. A Miguel quiere mi muerte. Presentí que este momento había de llegar. No han aceptado la denuncia. Ya se lo has oído decir a Mary. ¿Y mañana? ¿Qué ocurrirá mañana? Esa mujer no parará hasta verme encarcelada. Iré a ver a Ezequiel, le contaré todo. ¿Y crees que van a creerte los jueces, el gobernador? Y si te creyeran, ¿crees que ya podrían volverse atrás? Juan. ¿Qué? Ve a ver a Abigail. ¿Y qué quieres que le diga? En el lecho de la mujer adúltera, todos los hombres hacen una promesa. ¿Qué promesa es esa? Abigail desea mi muerte. Quiere ocupar mi sitio en esta casa. ¿Cómo puede querer ella eso? Juan, cuando en la iglesia nos encontramos con ella, tu cara se enrojece. Lo he visto. ¿Cuándo acabarás de conocerme, mujer? Hace 7 meses que de lo único que soy capaz es de sentir vergüenza de mí mismo. Si es eso verdad, ve a Salem. Busca a esa mujer y dile que es una perdida. Está bien, iré. Dime, Isabel, ¿me crees un hombre despreciable? Nunca dije eso. Entonces, ¿por qué me has creído capaz de prometer algo a esa mujer? ¿Por qué te enfadas conmigo cada vez que la nombro? Porque sé que has detenido tu vida ante el único error que ha habido en la mía, ante la única falta. Y porque sé que ya nunca podré librarme de la acusación permanente de tus ojos, que acabará envenenándonos a los dos. Serás libre cuando te convenzas de que yo soy la única mujer que puede haber en tu vida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Les ha asustado a ustedes? No, sorprendidos solamente, no lo oímos llegar. Se iban a acostar ya. Adelante. No tenemos costumbre de recibir visitas a esta hora, pero de todas maneras pase y siéntese. Gracias. ¿Viene a vernos en nombre del tribunal? No. Vengo por mi propia iniciativa. No sé si sabrá usted que el nombre de su mujer ha sido mencionado en la sesión de esta mañana. Hace un momento que nos lo acaba de decir nuestra sirvienta. No tengo que decirle la sorpresa que nos ha causado. Como ustedes saben, yo no soy de aquí. No conozco bien, por lo tanto, a la gente del pueblo.
El tribunal ha dado algunos nombres como sospechosos y yo voy de casa en casa informándome. He venido hasta aquí para interrogarles a ustedes, si es que me lo permiten, sobre algunos puntos referentes a este asunto. Pregunte. Estamos dispuestos a contestar todo. Gracias. He sido informado por el reverendo Parris que durante esta última época han asistido rara vez a los oficios. ¿Pueden darme ustedes alguna razón de estas ausencias? No creo que tenga que dar ninguna explicación. No olvide que ha sido usted mismo el que me ha autorizado a preguntarle. Mi marido no ha podido asistir con la frecuencia que hubiese deseado, debido a mi enfermedad. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3 niños. ¿Y por qué solo 2 de ellos han sido bautizados y el otro no? Yo no estoy de acuerdo con el reverendo Parris. Solo habla de compras y de ventas. Y más parece que adora al becerro de oro, que cumple los preceptos de la iglesia. No es a usted, señor Proctor, al que toca opinar sobre las ideas del señor Parris. Es posible que tenga usted razón. Quizá hayamos juzgado duramente al reverendo Parris, pero eso no quiere decir que le queramos hacer ningún mal, y mucho menos que podamos tener ninguna clase de relación con el demonio. ¿Sabe usted de memoria los mandamientos, Isabel? Claro que me lo sé de memoria. Soy cristiana sin sospecha de herejía y adicta a la iglesia reformada. ¿Y usted, señor Proctor? ¿Yo? Sí. Lo mismo que mi mujer. Por favor, ¿quiere decirme los mandamientos? ¿Los mandamientos? Sí. No matarás. ¿Otro? Amarás a tu prójimo. No fabricarás imágenes. No jurar en nombre de Dios en vano. Adorar a un solo Dios. No levantar falsos testimonios. No jurar en nombre de Dios en vano. Ese ya lo ha dicho usted. Sí, es verdad. El sexto, Juan. Ah, sí. El sexto, sí. Como verá usted, entre los dos lo sabemos todos. Ya, ya. Pero el diablo siempre está atento para descubrir la menor debilidad. En fin, eso es todo por ahora. Buenas noches. Se sospecha de mí, ¿verdad? Yo solo estoy al servicio del tribunal, en calidad de asesor. Os deseo buena suerte y buenas noches. Juan, ¿por qué no se lo cuentas todo al reverendo Beverly? ¿Qué es lo que tiene que contarme? Por favor, Juan, no calles más. De todo lo que voy a decir, no tengo ninguna prueba. Ni siquiera un solo testigo. Ha de fiarse usted de mi palabra. Yo le aseguro que todo lo que les pasa a las chicas no tienen nada que ver las brujas ni los hechizos. ¿Cómo dice? El susto de verse sorprendidas por el reverendo Parris mientras estaban bailando en el bosque es lo que las ha hecho caer enfermas. Eso es todo. ¿Quién le ha dicho usted eso? Abigail. ¿La sobrina de Parris? Sí. ¿Y por qué no lo ha dicho usted antes? Porque hoy mismo ha sido cuando me he enterado de todo lo que había ocurrido por culpa de una tontería semejante. ¿No irá usted a llamar tontería que Tituba, Sarah Good y muchas otras hayan confesado haber tenido pacto con el mismo Satanás? ¿Lo han confesado? Lo sé. Y confesarán todo cuanto quieran con tal de verse libres. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Confesión o muerte? Sí. Lo he pensado. ¿Y sería usted capaz de decirle todo eso al tribunal? Si hace falta, sí. Me hace el efecto, señor Proctor, que no estáis del todo convencido de que lo que estamos tratando de resolver son asuntos relacionados con el diablo. Sabed que el mismo día de mi llegada a Salem he sido testigo presencial de algo terrible. Abigail tuvo una visión. ¿Y qué es lo que vio Abigail? Una bruja. Una bruja que antes de desaparecer escupió sobre una cruz. Yo mismo vi la saliva. ¿Quién tenía la cruz? ¿Usted o Abigail? ¿Abigail? ¿Y no habéis sido capaz de sospechar
¿Que fue la misma muchacha la que escupió en el crucifijo? Señor Beverly, se han llevado a mi mujer. ¿Quién se la ha llevado? Venga a la prisión. Diga usted que suelten a mi mujer, que le quiten las cadenas. Tenga un poco de calma. Venga conmigo, por favor, acompáñeme. Cuénteme lo que ha pasado. El otro día le dije a usted delante del señor Parrish y de la asquerosa de su sobrina que mi mujer leía unos libros misteriosos y hoy ha venido Ezequiel y se la ha llevado encadenada como si fuera una bruja. También se han llevado a Rebeca Mir. ¿A Rebeca también? A tanto se han atrevido. Ha sido acusada de dar muerte sobrenatural a los hijos de la señora Putman. ¡Qué disparate! ¡Qué vergüenza! ¿Pero usted puede creer que una mujer como Rebeca vaya a matar a esos niños? Es posible que Rebeca sea inocente, pero no debemos olvidar nunca que unas horas antes de caer Satanás en los abismos del infierno, Dios le tenía por el más hermoso de sus arcángeles. Buenas noches. No vendrás enviado por el tribunal, ¿verdad? De parte del tribunal vengo. ¿Y qué quiere ese tribunal de esta casa? Traigo una orden de arresto contra tu mujer. ¿Cuándo ha sido acusada? Esta tarde. Ella y 16 más. ¿Quién la ha denunciado? Abigail Williams. Podías dudarlo, Juan. Tengo orden de registrar la casa y de llevarme cualquier muñeca que tu mujer guarde aquí. ¿Muñecas? No tengo muñecas desde que era niña. ¿Y esta? Me la ha regalado Mary. Tengo orden de llevármela. Son estas las pruebas que necesita el tribunal. ¿Hay más? No. Es algo malo. El tribunal decidirá. Vamos. Mi mujer no saldrá de esta casa. Voy a buscar a Mary. Tengo orden de no perderla de vista. He dicho que vayas a buscar a Mary. Amigo Ezequiel, el premio de todo lo que estás haciendo será cuando te mueras el infierno. Pero mientras, ¿quieres explicarnos qué misterio es este que encierran las muñecas? Yo no sé nada. Cumplo órdenes. Señor Beverly. Señor Beverly. Mirad. Mirad aquí. ¿Qué pasa? Aquí. Una aguja. ¿Qué tiene de particular esa aguja? Nada bueno para tu mujer. Nada bueno. Abigail Williams, cuando estaba comiendo hoy al mediodía, se cayó al suelo como fulminada. Y cuando la llevaron a la cama, la encontraron clavada en el estómago una aguja igual que esta. Y cuando la preguntaron quién se la había clavado, dijo que había sido el espíritu de la mujer de Proctor. Se la clavaría ella misma. Nunca pensé encontrar en tu casa una prueba semejante. Mary, ven aquí. Dile ahora mismo al señor Beverly quién le ha regalado esa muñeca a mi mujer. ¿Qué muñeca, señor? ¡Esa! ¿Yo? ¿Era tuya, sí o no? ¿Cómo? Sí, sí, era mía. ¿Y quién la ha traído a esta casa? Yo la hice durante la vista y se la he regalado a la señora. ¿Lo ha oído usted bien, señor Beverly? Mary, han encontrado una aguja clavada en la muñeca. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿La clavaste tú misma? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya no la necesitaba. Mary, ¿estás segura de que hablas así por tu propia voluntad? ¿Y no bajo los efectos de un poder que te ordena decir eso? No, no, preguntárselo a Mary Walcott. Ella me vio mientras la vestía yo misma esta mañana. Preguntar a Abigail, que estaba sentada a mi lado. Después de esto, os ruego que hagáis salir a este hombre de mi casa. No podéis haceros cómplice de un fraude semejante. ¿Y qué significado tiene una aguja clavada en una muñeca? Mary, van a acusar a Isabel de un asesinato monstruoso y fríamente premeditado. ¿Por qué asesinato? Abigail tenía una aguja clavada en el vientre. Se la clavaron anoche. ¿Y me acusa a mí? Sí. ¿Será posible?
Ella misma se la ha clavado. Debían hacerla desaparecer. Eso es lo que tenían que hacer con esa asesina. ¿Lo habéis oído, señores? Ha dicho hacerla desaparecer y la ha llamado asesina. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No os atreveréis a romper el mandamiento del gobernador! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Dispara, Juan! ¡Dispara! Por favor, Proctor. Si ella es inocente, el tribunal... ¡Proctor! Segura... Cuidado. Vienen conmigo 9 hombres. Cumplo la ley. Que comparezca ante el tribunal, Mary Warden, y yo mismo serviré de testigo para referir lo que he oído de sus labios. No te llevarás a mi mujer. Juan, piensa en los niños. Dios te perdone la ruina y la desolación que has traído a esta casa. Cuando se despierten, no les hables de brujas. Acabarían por cogerme miedo. No te apures. Vas a volver enseguida. Claro que sí, Juan. Claro que sí. Pero hasta que vuelva, cuida de los niños. Y sobre todo, no les digas nada. Y tú tampoco te apures. No tengo miedo. Adiós, Juan. Ezequiel, Ezequiel, no la encadenes. Por Dios, te pido que no la encadenes. ¡Quítaselas ahora mismo! ¡Quítale ahora mismo esas cadenas, miserable! ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te voy a matar! Señor Proctor, ¿qué hace usted aquí todavía? ¿Por qué no corre y le dice al tribunal todo lo que ha visto? ¿Necesita usted más pruebas para saber que se trata de una venganza? ¡De una horrible y sucia venganza! ¿Qué es lo que le detiene? ¡El miedo! ¡El ridículo de sus famosas brujas! ¿Qué hace usted ahí? Proctor, tenga un poco de paciencia y un poco de caridad. Diré al tribunal todo cuanto he visto y oído en esta casa. Pero no soy yo quien puede declararla culpable o inocente. ¿Y habéis pensado lo que sería para vos si se dijera que todavía ha sido movido por la venganza de una muchacha como Abigail? Debo deciros que todo me parece más confuso, más oscuro cada vez. Sin duda, alguna abominación ha sido cometida por este pueblo para que se deje sentir así la cólera de Dios. Dejadme ir a rezar. Y que la luz del Señor nos ilumine a todos. ¿Vas a llevarla mañana ante el tribunal? Sí. Y ahora dejadme solo. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Vas a confesar mañana todo delante de los jueces? Yo no me atrevo a acusar a Abigail. ¿Vas a decir al tribunal quién trajo a esta casa la muñeca y quién le clavó la aguja, sí o no? Si confieso, me matará. Estoy segura de que me matará. Está bien. Entonces empezaré yo. También piensa acusarle a usted de adulterio. Ah, te lo ha dicho ella misma. Sí, hará todo lo posible por perderle. No me importa. Yo la acusaré a ella de prostituta. ¿Vas a confesar o no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se volverá contra mí! ¡Tienes que poder! No quiero que mi mujer muera por mí. ¿Vas a confesar aunque tenga que sangrarte a latigazos? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pues has de poder! ¡Tienes que poder! ¿No comprendes que es la lucha del infierno contra el cielo? ¿Vas a confesar? ¡Confesaremos todos! ¡Confesaremos hasta que nuestras almas queden desnudas y limpias! ¿No te das cuenta que el viento helado de Dios ha comenzado a soplar? Oigamos al señor Proctor. Veamos su declaración. A mí me gustaría saber... ¿Por qué nos calláis? Que entren las muchachas. Mary Warden,
Si hemos de creer lo que dices en esta declaración, has mentido deliberadamente a este tribunal, siendo causa de que, por tus falsedades, hayan sido ahorcadas varias personas. ¿Lo has oído? Sí, excelencia. ¿Dónde aprendiste religión? ¿No sabes que Dios castiga a los que mienten? ¿No será ahora, Mary Warden, cuando estás mintiendo? No, ahora estoy al lado de Dios. ¿Estás segura? Sí, excelencia. Mary Warden, he de advertirte que toda mentira ha de tener su justo castigo. Y una de dos. O has mentido antes, o lo estás haciendo ahora. No, Dios está ahora conmigo. Dios está ahora. Las muchachas que faltan no han comparecido hoy, excelencia. Muchachas, oídme bien lo que voy a deciros. Vuestra amiga acaba de jurar aquí solemnemente que ni ha visto al diablo ni a ningún espíritu por él enviado. Nos ha asegurado también que lo mismo os ha ocurrido a vosotras. Ella dice que ha mentido y asegura que vosotras mentís también. Yo os conjuro a todas vosotras para que digáis la verdad y confeséis vuestras faltas. Abigail, ¿crees tú que Mary Warden ha dicho la verdad? No, excelencia. Muchachas, necesito alguna prueba de vosotras dos para ver que sois sinceras. Excelencia, esta muchacha miente. ¿Sostienes lo dicho? Sí, lo sostengo. En la casa de los Proctor se ha descubierto una muñeca traspasada por una aguja. Mary Warden dice que esa muñeca ha sido fabricada por ella durante una de las sesiones del tribunal y cuenta que cuando la estaba haciendo, tú, Abigail, estabas a su lado y fuiste testigo de que al terminarla dejó la aguja clavada. ¿Es eso cierto? Eso es una mentira. ¿Qué dices a eso, Mary Warden? Abby, no seas así. Cuando clavé la aguja, tú lo estabas viendo. ¿Puedo hacer una pregunta, excelencia? Di. Mary Warden miente, señor. Pero si dijera la verdad, ¿qué podría pensarse de una muchacha que clava una aguja en una muñeca? Es cierto que es para dar que pensar. Mary Warden, acabas de acusarte a ti misma de practicar brujerías. No, yo nunca he hecho eso, nunca. ¿Por qué te turbas? Parece como si hubieras caído en tu propia trampa. Excelencia, os ruego que no confundáis las equivocaciones involuntarias de una muchacha con los maleficios de una bruja. Nunca me inspiró la menor confianza esta muchacha. A este tribunal no le interesan en absoluto vuestras opiniones particulares. Señor Beverly, tiene razón. Sigamos un nuevo camino. ¿Has visto alguna vez muñecas en la casa de los Proctor? Sí, excelencia. La señora de Proctor siempre tuvo afición a ellas. ¡Eso es falso! Nunca hubo muñecas en casa. La única es esa, la que llevó Mary Warden. La señora Proctor me dijo cuando estuve en su casa que nunca había tenido muñecas, pero que había jugado con ellas cuando era pequeña. Hace lo menos 15 años que ya no es una niña, señor. Pero una muñeca puede durar todo ese tiempo. ¿Pero quién es el que las ha visto? Mary Warden nos asegura que no. Podían estar escondidas. También puedo haber yo tenido escondido un dragón con 100 cabezas y nadie lo ha visto nunca. Para eso precisamente estamos aquí. Para descubrir lo que nadie ha visto jamás. Excelencia, ¿queréis decirme qué va a ir ganando Mary Warden con atestiguar lo contrario? ¿Para qué iba a haberse vuelto atrás de su primera declaración? Señor Proctor, ¿os dais cuenta de que estáis acusando con vuestras afirmaciones a Abigail del más horrible de los delitos? Sí, excelencia. La estáis acusando de asesinato, con las agravantes de premeditación y alevosía. Me doy perfecta cuenta, excelencia. Y sé que hay un deseo homicida en esa muchacha. Mary, dile ahora a su excelencia cómo sorprendieron en el bosque bailando. Señor, desde que inicié mi misión en este pueblo, este hombre me declaró la guerra. Un momento. ¿De qué baile habláis?
Yo, señor Proctor, yo... Abigail llevaba al bosque a todas estas muchachas y allí las hacía bailar desnudas. No, excelencia, este hombre... Él mismo las descubrió en plena noche. ¿Es verdad eso? ¿Y Abigail participaba también en esas monstruosidades? Eso es cierto, excelencia. Fue una de las primeras cosas que me contó el señor Parris cuando yo llegué a este pueblo. ¿Sois capaz de negar eso, no, señor Parris? No, no es que lo niegue, señor. Lo único que digo es que no había ninguna desnuda. ¿Pero estaban bailando, sí o no? Sí, excelencia, sí. Con vuestro permiso, excelencia. Decid. Todo eso es posible que sea muy interesante. Pero no debemos olvidar que estamos aquí para descubrir y castigar un delito de embrujamiento y hechicería. El castigo que haya de darse porque estas muchachas bailen en el bosque vendrá a su tiempo. Nuestro interés debe centrarse ahora en las declaraciones de Mary Warden cuando confesaba que unos espíritus salidos de sus cuerpos trataban de asfixiarla. Todo eso es mentira. ¿Cómo dices? Decía, señor, que todo eso eran mentiras. Y sin embargo decíais sentir un violento frío. Yo mismo he tenido ocasión de comprobarlo al tomar entre mis manos las vuestras y ver que estaban heladas. Mentía. Y estas también. Es inconcebible que unas muchachas hayan podido inventar una mentira que ha traído tan fatales consecuencias. Cualquiera que entienda un poco de niños sabe lo fácilmente que mienten. Excelencia, ¿puedo hacer otra pregunta? Habla. Si lo que dice Mary Warden es cierto y asegura que los desmayos que todas hemos sufrido eran mentiras y mentira también el frío intenso que nos poseía, ¿por qué no la decís, señor, que se desmaye ahora y que se quede fría como el hielo? Tiene razón. ¡Ordenádselo, señor! Sé muy bien lo que tengo que hacer. Mary Warden, desmáyate, puesto que dices que posees esa facultad. ¿Que me desmaye? Sí, demuestra así que nos mentiste antes. Pero... yo no puedo desmayarme ahora. ¿Pero cómo no vas a poder hacerlo ahora y antes sí? Yo ahora... ahora no puedo. ¿Por qué no has de poder, muchacha? ¿Qué es lo que necesitas para conseguirlo? No lo puedo decir. Ah, es que no están presentes los espíritus maléficos, como lo estaban antes. Nunca vi ningún espíritu maléfico. Entonces desmáyate de una vez. No puedo. Es una confesión clara y terminante de que cuando lo hacía, era obligada por los espíritus. Yo les aseguro que... está que... bien clara la maniobra. No es ninguna maniobra. Me desvanecía porque creía que veía a los espíritus. ¿Que creías ver a los espíritus? Pero no los llegué a ver nunca. Estas gritaban, y como vuestra excelencia parecía que las creía, pues yo gritaba también. No me iba a quedar atrás. Al principio fue como un juego divertido, pero luego resultó que todo el mundo gritaba. Todos hablaban y hablaban de los espíritus. Y llegó un momento que creí verlos yo también, pero no los llegué a ver nunca. No irá a creer vuestra excelencia una mentira tan simple. En el nombre de Dios Todopoderoso, yo te conjuro, Abigail, para que nos digas aquí mismo si esos espíritus que dices haber visto pudieran ser simple ilusión, alucinaciones propias de una muchacha demasiado sensible o simplemente... Señor, he sido herida, me he visto sangrar, he estado y sigo estando expuesta a ser asesinada por delatar a todos aquellos que tienen pacto con el demonio. Para que ahora, como en premio a mis méritos, se dude de mí, se me interrogue, se sospeche de mi buena fe. Nadie duda de ti. Y tened vos mismo cuidado, excelencia. No vaya a ser que unas fuerzas tan poderosas como las del infierno no se vuelvan contra vos y aprisionen vuestra alma. Tened cuidado. Existen en la sombra. ¿Qué es lo que tienes, muchacha? No sé. No sé. No sé lo que me pasa. Tengo frío. Tengo frío. Como si un viento helado se me entrase hasta los huesos. ¡Abby! ¡Abby! ¡Que cierre esa ventana! ¡Tengo frío! ¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡Cerrad esa ventana! Tú eres la que me envías ese frío. ¡Frío! ¡Tengo frío! ¡Dios mío! ¡Aparta de mi lado esa sombra! ¡Abby, no hagas eso! ¡No seas así! ¡No seas así! Guarden, ¿por qué estáis tratando de embrujar a estas muchachas? ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¡Contesta mi pregunta, Mariguarden! ¡Tengo frío! ¡Señor! ¡Dios mío! ¡Aparta de mí esa sombra! ¿Cómo os atrevéis? ¡Soltadla pronto! ¡Pécora! ¿Cómo te atreves a nombrar a Dios? Quiero terminar de una vez con todas estas maravillas. La verdad de todo esto es que Abigail es una prostituta. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Grita ahora! ¡Diles que ves en la sombra! ¡Una mala mujer! Que lo único que quería es que mataran a mi esposa. ¿Qué clase de hombre sois? ¿Cómo os atrevéis a culpar a esta muchacha? ¡Sí!
Yo la acuso de que ha sido mía, mía. Entonces mía. Entonces vos, señor Proctor, sois... No es posible, Juan. No es posible. He dicho la verdad. Es inútil que lo niegue. Sé bien que el adulterio, que la lujuria, es el pecado más horrendo que pueda cometer el hombre. Pero prefiero confesar a callarlo por más tiempo. Decide una vez. Hace unos 8 meses, señor. Si alguien en Salem ha estado embrujado, he sido yo por esa mujer. Ha servido en mi casa. Me volví loco por ella. Un día fuimos descubiertos por mi mujer. La echó de casa. Y esta criatura, este monstruo de orgullo, al no poder haber conseguido sus propósitos... ¿Qué propósitos eran esos? ¡Ver muerta a mi mujer! Sí, y lo hubiera conseguido porque estaba loco por ella. Tan loco que me hizo que la prometiera que una vez desaparecida Isabel, sería ella la que ocuparía su puesto en mi casa. Y al no ser así, esta es su venganza. ¡La venganza de una ramera! Esta es capaz de ver morir a todo un pueblo con tal de causar la perdición de su rival. Negad lo que ha dicho este hombre. Antes de contestar, prefiero irme de aquí y no volver nunca más. Señor Parris, decide la señora Proctor que entre. No le digáis una palabra de lo que aquí ha pasado. Todo es una calumnia. Está bien claro lo que pretende. Haced lo que os he dicho. Y antes de entrar aquí con ella, llamad a la puerta. Ahora sí que vamos a llegar al fondo de la cuestión. ¿Me habéis asegurado que vuestra esposa no ha mentido nunca, no es así? Nunca, señor. Al despedir a esta muchacha de vuestra casa, lo hizo porque supo todo. Porque se enteró de que Abigail era una ramera, ¿no es eso? Sí, señor. Abigail, el señor Proctor declara que su esposa te arrojó de su casa por lo indecente de tu comportamiento en ella. Si eso es cierto, Dios tenga piedad de tu alma. ¡Un momento! Volveos de espalda. Y tú, haz lo mismo. Que ninguno de los dos se ha osado volver la cara y mirar a Isabel Proctor. ¡Adelante! Siver, tomad testimonio, palabra por palabra, de cuanto aquí se diga. ¿Preparado? Sí, excelencia. Miradme a mí y no a vuestro esposo. Sí, señor. ¿Es verdad que después de cierto tiempo de tener a Miguel Williams en vuestra casa, en calidad de sirvienta, la arrojasteis de ella? Sí. ¿Por qué motivo? No es necesario que miréis a vuestro esposo. Está bien, señor. Es que no estaba contenta con ella y mi marido... ¿Qué? Es a mí a quien debéis mirar. ¿Es que era sucia? ¿Perezosa? Señor, mi marido es un hombre bueno. Buen padre y buen esposo. No bebe. Yo en aquella época estaba enferma en la cama. Y me pareció que mi marido no era conmigo el mismo de antes. Esta muchacha... Miradme a mí. Sí, excelencia. Abigail Williams. ¿Qué pasa con Abigail Williams? Me pareció que a mi marido le gustaba esta muchacha. Perdí la cabeza y la eché de casa. ¿Es cierto que vuestro marido parecía desenamorado de vos? Señor, mi marido es un hombre bueno. Ah, entonces todo fue una equivocación vuestra. Yo estaba enferma. Os he dicho que me miréis a mí. ¿Es verdad o no que vuestro marido cometió adulterio? No, no, eso nunca. Lleváosla. Isabel, di la verdad. Ya ha hablado, lleváosla, he Isabel, dicho. Isabel, lo he confesado todo. Ha creído, señor, que así me salvaba. Excelencia, ha mentido por salvarle. Deteneos, señor. Todavía es tiempo para rectificar. Mi conciencia me dice que este hombre es sincero.
que todo el aire está lleno por un deseo de venganza. Haced volver a esa mujer. ¿Creéis que haya podido mentir para salvar el honor de su esposo, cuando lo que aquí se juegan son las vidas de tantas gentes? Yo creo en este hombre, creo en él. Esta muchacha miente, miente, señor. ¡No! ¡Piedad! ¡Piedad! ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo es eso? ¿Qué allí, en lo alto del todo, allí. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué me ves aquí? ¿Por qué me persigues, pájaro amarillo? ¿Dónde está ese pájaro que dices? ¡Allí! ¡Lo veo! ¡Se está viendo! Mi cara está hecha imagen y semejanza de Dios. ¡Y tú no puedes desgarrarlo! ¡Mary! Ten en cuenta que la envidia es un pecado capital. ¡Abigail! Ten cuidado, Mary, ten cuidado. Eso toma la forma de un pájaro. ¡Eso es magia negra! Yo no tendré más remedio que contárselo a todos porque yo estoy del lado de Dios. ¡Abigail! ¡Abigail! ¡Que estoy aquí! Están fingiendo, excelencia, todo lo que hacen mentira. Por favor, Mary, te lo suplico. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No saques las garras! ¡Que yo también te veo! ¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡No me hagas daño, Mary! ¡No me hagas daño! ¿Pero qué mal hago yo? ¿Por qué se pone así entonces? ¡Pero si no puede ver nada! ¡Pero si no puede ver nada! ¡Abby! ¿Por qué mientes? ¿Por qué quieres engañar al tribunal? ¡Abby! ¿Por qué mientes? ¿Por qué quieres engañar al tribunal? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Por qué no me queréis mirar? ¡Estoy aquí! ¿Por qué no me queréis mirar? ¡Mary Warden! ¡Libera a esa muchacha de tu espíritu! ¡Yo te lo ordeno! ¡Pero señor Danforth! ¡Pero señor Danforth! ¡Tienes pacto con Satanás, ¿verdad? ¡No, señor Danforth, yo! ¡No, señor Danforth, yo! ¿Por qué repiten todo lo que dices? ¡Dadme un látigo y veréis cómo acabo con toda esta broma! ¡Están mintiendo! ¡Basta ya! ¡No te conjuro, muchacha, que nos digas de dónde te viene esa facultad! ¡Yo no tengo ninguna facultad, señor! ¡Yo no tengo ninguna facultad, señor! ¡Tienes pacto con Satanás! ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡Mary! ¡No te olvides que Dios castiga a los que mienten! ¡Tienes pacto con el diablo! ¡Has visto Lucifer, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No te entiendo! ¡Yo te prohíbo que hagas conjuros malignos! ¡O confiesas! ¡O serás ahorcada! ¡Acuérdate, Mary, que el arcángel San Rafael te dice que procedas con la verdad siempre! ¡Abre las alas! ¡Está abriendo las alas! ¡No, Mary, no, no te acerques! ¡Confiesa! ¡Confiesa, Mary! ¡No puedo! ¡Desafía al diablo! ¡Estamos aquí para defenderte todos! ¡Miradle! ¡Miradle! ¡Mary! ¡Cuénteselo todo a su excelencia! ¡Ay, no me toquéis! ¡Mary! ¡Él es! ¡Él es! ¡Bien! ¡Es él el enviado! ¡Dios se ha loado! ¿Pero qué estás diciendo, Mary? No quiero que me ahorquen con vos. Quiero estar al lado de Dios. Confiesa y todos te ayudaremos. Me tortura día y noche para que firme. ¿Que firme el qué? Un pacto con Satanás. Pero yo me resisto. Me resisto siempre. Quiero estar al lado de Dios. Te mataré si no firmas. Y si ahorcan a mi mujer, te mataré también. Tenemos que derribar al tribunal. ¡Señor Beverly! ¡Excelencia! ¡Mary! ¡Esta criatura Mary. Está loca! Abby, perdóname. Perdóname. ¿Qué sois? Yo nunca más te haré ningún daño. ¿Qué sois? ¡Confesadle una vez! ¿Sois acaso el enviado del anticristo? Excelencia. Excelencia. Basta ya, señor Beverly. Es posible que no se conmueva vuestro corazón a la vista de semejante espectáculo. ¿Y qué es lo que tenéis que alegar ahora, señor Proctor? Digo, quiero decir que Dios no quiere oírme. ¿Habéis oído? ¿Lo habéis oído bien? Digo que el fuego del Averno ha reventado las puertas. El mal galopa victorioso sobre la tierra y las tinieblas inundan los corazones. Pero oídme bien, señor Danforth. Nuestras almas irán juntas al infierno. Desgraciados de aquellos que no son capaces de sacar del error a sus semejantes. Danforth, vais a derribar el cielo y a santificar a una prostituta. Llevadle a la cárcel. Y escuchadme a mí ahora, señor Proctor. No queremos cadáveres. Queremos encauzar a los hombres por el camino de la verdad. Y si no confesáis, podéis decir que vuestras horas están contadas. Excelencia, debo reconocer que como presidente de este tribunal y gobernador de este estado, habéis tomado decisiones con una energía envidiable. Pero yo soy un humilde siervo de Dios y hombre de buena voluntad.
Durante un tiempo creí que el espíritu del mal se había apoderado de este pueblo. Pero hoy que veo todo claro, no puedo aprobar con mi presencia las decisiones tomadas por este tribunal. Que Dios os ilumine. ¡Señor Beverly! ¡Señor Beverly! ¡Señor Beverly! ¡Haced volver a ese hombre! Se levanta la sesión. Os felicito por vuestro celo, reverendo Beverly. ¿Por qué no les otorgáis vuestro perdón? No cederán jamás. ¿Cómo puedo perdonar a estos que quedan cuando han sido ya ahorcados 12 reos por el mismo delito? Rebeca no quiere confesar. Solo os pido un plazo, señor. Lo siento. Pero todos los que no hayan confesado serán ejecutados sin piedad. Nada me detendrá. Ni amenazas ni súplicas. ¿Habéis hablado con todos, reverendo Beverly? Sí, excelencia. Con todos menos con Proctor, que está encerrado en el subterráneo. Todos, sin excepción, son inocentes. Nadie del tribunal puede dudarlo ya. Y vos, menos que nadie, señor gobernador. Reverendo Beverly, en ningún sitio está escrito que los jueces sean infalibles. Es posible que yo me haya equivocado. Pero está escrito en el libro de la ley que la sentencia de los jueces han de ser cumplidas. ¿Cómo se porta Proctor? Parece un pájaro al que le hubieran cortado las alas. Señor Parris, vos que conocéis a este hombre mejor que yo, ¿creéis que la presencia de su mujer podría ablandarle? Muy posible. Yo hace 3 meses que no le he visto. No sé lo que pueda pensar ahora. Está más calmado. ¿Ha vuelto otra vez a intentar agrediros? No, ahora está encadenado al muro. Traedme a su mujer y luego id a buscarle a él. Está bien, excelencia. Si aplazáis la ejecución, aunque solo sea una semana, y hacéis saber a la gente que vuestro deseo es hacerles confesar sus errores, tomarán esta medida como una prueba de vuestra caridad cristiana, y no como un síntoma de debilidad. Señor Beverly, Dios no me ha concedido la facultad de poder acomodar las leyes a mi gusto. No creo que la voluntad de Dios sea que provoquéis un levantamiento por el gusto de reprimirlo. Señora Proctor, deseo que os encontréis bien de salud. Gracias. Nuestro deseo es... Nosotros queremos... Habladle a vos, reverendo Beverly. Señora Proctor, ¿sabéis que vuestro marido será justiciado hoy? Eso he oído decir. Nada tengo que ver ya con este tribunal. Y lo único que deseo es salvar la vida de vuestro marido. Si llegase a morir, caería su muerte sobre mi conciencia. ¿Me comprendéis? ¿Qué podéis querer de mí? Soy un humilde siervo del Señor y hombre de buena voluntad. Creo en el poder del demonio. Y durante todo este tiempo he procurado descubrirlo para aniquilarlo. Y ahora me pregunto a mí mismo si es lícito inducir a los inocentes a que mientan para con una mentira poder salvar su vida. No se trata ya de mentir. Salvad la vida de vuestro marido obligándole a confesar. Dejadlo por una vez que mienta. Dios castiga a los que no dicen la verdad, es cierto. Pero cuando llegue el día,
no tendrá piedad para aquellos que perdieron la vida por sostener su orgullo. Soy mujer nada sabia y se me escapan vuestras razones. Pero me parece advertir que entre vuestras súplicas y vuestra piedad os quedáis más del lado de los verdugos que del de los hombres inocentes. Señora Proctor, vuestro marido va a morir dentro de poco. ¿Sabéis lo que esto significa? No tenéis nada que decir. Si no existiese otra prueba más concluyente que esta, el ver la dureza de vuestro corazón bastaría para saber que vuestra alma está vendida al mismo demonio. ¡Llevadla de aquí! Nada conseguiremos con que le hable. Excelencia, os ruego me permitáis hablar con mi marido. ¿Consentís al fin? ¿Vais a hacerle jurar? Dejadme hablar con él. Proctor, se acerca la hora de vuestra ejecución. Os permitimos que habléis con vuestra esposa. Y Dios quiera que, abjurando de vuestro error, sigáis el camino de la luz y de la verdad. Algo puedo ayudaros. Yo. Que Dios os guarde. ¿Y el niño? Le siento crecer poco a poco dentro de mí. ¿Y los otros? Bien. En casa de Rebeca. ¿Los has visto? No. Isabel. Te quiero. Te han dado tormento. Sí. Y dentro de unos momentos subiré al cadalso. Lo sé. ¿Alguno de ellos ha confesado? Sí, algunos. Isabel, he pensado confesar. Diré lo que ellos quieren. Estoy dispuesta a decir que he visto al demonio. Si acaso me decidiese, ¿qué pensarías de mí? No puedo juzgarte. ¿Qué te parece que haga? Todo lo que tú hagas me parece bien. Deseo que vivas. ¿Rebeca ha confesado? No. No. Ni yo tampoco lo haré. ¿Qué es lo que no harás? Yo no puedo subir al cadalso junto a esas personas honradas, decentes. Igual que si fuese un santo conducido al martirio. Tengo el cuerpo y el alma manchados por una mala mujer. Sería una recompensa que no he merecido. Entonces, ¿por qué no has confesado ya? Porque la rabia no me ha dejado. Quiero arrojar a esas fieras una mentira para que la devoren y saciar su hambre. Lo único que deseo es que me perdones tú, Isabel. No soy yo quien puede perdonarte, Juan. Eres tú mismo quien tiene que poner paz y perdón en su alma. Yo también he meditado mucho durante todo este tiempo. Yo también he pecado, Juan. Nada hubiesen podido las seducciones ni la malicia de una muchacha si no hubiese sido por la frialdad de una mujer como yo. Isabel. Sí, Juan. Es preciso que sepas también de mi pecado. Nunca fui mujer hermosa, ni siquiera atractiva, y tampoco procuré serlo nunca.
No supe nunca despertar el amor. Ni pude lograr nunca que me quisieras. Y a pesar de todo, Juan, no sabes cuánto he sufrido. Proctor, se acerca el momento. Juan, haz lo que creas que debes hacer y no permitas que nadie se convierta en tu juez. Solo el cielo puede juzgarte. Quiero salvar la vida. ¿Queréis confesar? ¡Dios sea loado! ¡Proctor quiere confesar! ¡Proctor quiere confesar! ¿Por qué lo gritáis? Hago mal. Yo no puedo juzgarte, Juan. Ya te lo he dicho antes. ¿Y entonces quién podrá juzgarme? Dios. Dios. Dios mío. ¿Qué quieren hacer conmigo? Yo soy un hombre honrado, pero no soy un santo. Tú serías capaz de esa mentira. ¿Serías capaz de confesar que has visto al demonio? No. Ya sé que no serías capaz de mentir, aunque te arrancaran las carnes con tenazas al rojo. Sé que no lo harías. Pero yo sí voy a hacerlo. Demos gracias a Dios y él os pagará todo el bien que hacéis con vuestra confesión. ¿Listo? Es necesario que se escriba lo que voy a decir. Es necesario que se escriba todo y que todo el pueblo pueda leerlo. Se pondrá en la puerta de la iglesia. Preparado. Ahora haced una confesión clara y sencilla. Hablad lentamente para que Schieber pueda seguiros. Proctor, ¿es cierto que en algún momento de vuestra vida habéis visto al diablo? Daos prisa en contestar. La gente espera en la plaza para presenciar el espectáculo de vuestra ejecución. Quiero yo mismo llevarle la noticia. ¿Has visto al diablo? Sí, lo he visto. ¿Y cuando os habló, qué es lo que exigió de vos? ¿Os mandó colaborar en su obra sobre la tierra? Sí, eso me pidió. ¿Y accediste a ello? Di, Proctor, contesta. ¿Accediste a ello? ¿Cómo te va, Juan? ¿Sigues firme? Vamos, adelante, Proctor, adelante. Que esta confesión le sirva para que ella también pueda volver al camino de Dios. Escuchad a Proctor, señora Nuss. Sigamos. ¿Accediste a complacer al diablo en lo que os pedía? Pero, ¿es posible, Juan? Sí, accedí. ¿Estáis oyendo, Rebeca? ¿Por qué no hacéis lo mismo vos? Dios conoce mi vida. Y soy ya muy vieja para jurar en vano. Llevaos a esa mujer. La última pregunta. Por favor, llevaos a esa mujer. No, quiero que lo escuche todo. Cuando el diablo vino a vos, ¿iba acompañado por alguien? Solo mi nombre caerá en el fango. Si no hacéis una confesión completa, quiere decir que todavía estáis complicado con Satanás. No me haréis decir más que lo que yo quiero decir. Es necesario, Proctor. Con lo que ha confesado ya basta. Que firme y dejémosle en paz. Tened en cuenta que es una de las personas principales del pueblo. Con esa confesión debe bastaros. De acuerdo. Que firme. Proctor. Firmad aquí. Aquí está la pluma. ¿Y si no firmo? Os burláis. Si vuestra firma, ese papel no será válido. Escrito. He firmado. Todos me habéis visto firmar. Con eso debe bastaros. Es el pueblo el que debe leerlo. Y a mí qué me importa el pueblo. Yo confieso ante Dios
Y Dios ha visto mi nombre escrito en este papel. Es bastante. No era salvar mi alma lo que queríais. He confesado, he firmado. No podéis exigirme más. Terminad de una vez. No quiero ser instrumento de vuestra justicia. Yo no soy como Saragud, ni como Tituba. Yo soy Juan Proctor. ¿Os dais cuenta? Tengo 3 hijos a los que no puedo exigir que sean unos hombres honrados si saben que yo he vendido a mis amigos. ¿Pero por qué habíais de venderlos? No conseguiréis engañarme. En el momento en que este escrito se ha colocado en la puerta de la iglesia, les ahorcarán. Lo sé. Salid a la plaza y decid a todos que he confesado. ¿Quién me habéis visto a mí? A Juan Proctor. Llorar como una mujer. Pero mi nombre no. Mi nombre no. ¿No es acaso lo mismo que sea yo quien lo diga o que seáis vos el que lo firméis? No, no. No es lo mismo lo que digan los demás y lo que yo firmo con mi nombre. ¿Seréis capaz de negar después lo que ahora habéis confesado? No, no, no. No negaré nada. No os entiendo. No me lo comprendéis. Es mi nombre. Mi nombre. Porque es lo único que tengo. Porque si firmo mentiras con mi nombre, Juan Proctor, ya no valdrá ni el polvo que llevan en los zapatos esos desgraciados a quienes habéis ahorcado. ¿Cómo podría vivir ya sin mi nombre? ¡Os he dado mi alma! ¡Dejadme al menos mi nombre! Está bien. Que se cumpla la sentencia. Proctor. Proctor. Por favor, Proctor. Ahora que todo parecía tocar a su fin. ¿A su fin? ¿Por qué? No me refería, señor, al celo de los jueces, sino a la conciencia del pueblo. No tardarán en comenzar las revueltas. Eso es mentira. Tan cierto como que Abigail Williams y Mercy Lewis se han fugado hace 3 días. ¿Es eso verdad? ¡Llevaosle! Entonces, estáis perdidos todos. Y yo... yo que había firmado el escrito. Mujer, demos gracias a Dios. ¡Llevaosle! Demos gracias a Dios. No llores, no llores. ¡Calla, Isabel! No llores, amor mío. ¡Calla! Que no te vean llorar. ¿No ves que están sedientos de lágrimas? Grítales a esos perros que tienes el corazón de piedra y que nunca podrán verlo sangrar. Así lo haré, Juan. ¡Vamos! Gracias, Juan. Estoy desfallecida. Esta mañana no me dieron nada de comer. Vamos. Reza por él, mujer.
Reza. Ya que no has querido salvar su vida. Al contrario. Le he defendido con todas mis fuerzas. Y gracias al Señor, mis esfuerzos no han sido en vano. Ahora tiene su pureza. Dios no permita que yo se la quite. Dios misericordioso, acoge en tu seno a tu siervo, Juan.